Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, vamos a hacer un video cortito, un ejercicio simple, un ejercicio para el desayuno, para las mañanas, para cuando quieran empezar a tocar la guitarra. Yo recomiendo que no se obsesionen mucho con los ejercicios. Yo estoy haciendo una colección de ejercicios en el canal, combinaciones, ejercicios que yo hago a diario. Y como la tabla de ejercicios es larga, pues yo suelo tocar un día unos, otro día otros. No toco los ejercicios completos todos los días. Importante es que siempre estén haciendo a diario arpegios, escalas, ligados, rasgueos, pulgar y estiramientos, ¿okay? Que son básicamente las seis técnicas de la guitarra a desarrollar, incluido el trémolo y todas esas cosas que hemos visto en el canal. Este también es una combinación de varios ejercicios que hemos visto anteriormente. Un par de videos atrás habíamos visto este ejercicio con movimiento de pulgar, con colocación de la mano derecha. Entonces observen que básicamente voy a utilizar la misma digitación hoy. Lo que pasa es que lo voy a hacer aquí en la primera cuerda solamente. Y voy a ir subiendo de traste. Eso en cuanto a la mano izquierda, ¿okay? No tiene más que esto. Arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Hasta llegar aquí. Y ahí nos vamos a devolver. Eso en cuanto a mano izquierda. Repito muy lento. No va a tener más que eso en la mano izquierda. Pero ahora viene lo interesante. Vamos a hacer el ejercicio. Cuatro dedos, cuatro movimientos. A en la primera, anular. M en la segunda, índice en la primera y pulgar en la segunda. Observen. 1, 2, 3, 4. Vamos también a tratar de apoyar el pulgar, anular, medio, índice, pulgar, tratar de apoyar e inmediatamente me voy. Si lo hiciéramos en una sola cuerda sería más sencillo. Pero es ese mismo principio aplicado en dos cuerdas. A, M, I, M. Y tiendo a apoyar sobre todo para tratar de sacar el pulgar y tratar de mantener esa línea que hemos hablado en otros tutoriales para una posición correcta de la mano derecha y tratar de acostumbrar al pulgar que no se entre. Entonces lo repito muy lento, sería A, M, I, P. Pero ahora viene lo interesante, no lo vamos a hacer en 4, sino pensando en 6, sextillo. Ta 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 ta. 6 notas en un solo tiempo. Y van a observar que como tienen 4 dedos para tocar y están tocando ya 6 o 2 veces 3, tan 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 tan, pues los acentos van a cambiar de dedo. En el primer sextillo van a apoyar con el anular y en el segundo empiezan con el I. Observen, si quieren digan la palabra plátano dos veces, que como ya han visto yo lo utilizo mucho en vez de números. No me gusta mucho hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es lo mismo, plátano, 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 plátano. Entonces observen que caen los acentos cada 6 en el anular y luego en el índice. A, I. Ahora, si apoyo el pulgar para darle más peso, A, I, A, I, ¿ok? Entonces ya agregamos el movimiento de la mano izquierda del que habíamos hablado y quedaría. Si lo quieren subdividir entre ellos también está bien, cuando se hace lento. Cada tresillo. O si empiezan a acelerar, pues para que tengan la posibilidad de pensar más lento y tocar más rápido, pensar en 6. Y ahí voy a empezar a subir de traste, siempre manteniendo el metrónomo en casa. Siguiente traste. Eso lo vamos a hacer subiendo por cada
traste hasta llegar aquí al traste 12 y nos devolvemos. Obviamente, como ustedes saben que existe el trémolo, los arpegios, el doble, el ascendente, el descendente y todos los mecanismos son muy parecidos porque todas parten de lo mismo, pues el ejercicio entonces les va a servir para todos y les va a poner la mano más compacta y sobre todo en la mañana les va a venir muy bien porque les va a funcionar para todo el día la mano correctamente. Eso lo puedo hacer también en segunda y tercera. Hasta aquí de nuevo y vuelven a bajar. También saben ya que lo pueden hacer en 3, 4, en cuarta, quinta y quinta, sexta, si quieren. Normalmente, como había dicho antes, el trémolo se utiliza en las tres primeras cuerdas. Entonces, con que lo dominen aquí, en mi opinión, está bien. Y a medida entonces que lo van a ir acelerando, van a ir desarrollando mucha más estabilidad en la mano derecha. No es más por hoy. Al principio va a ser un poco enredado, pero creo que les va a venir muy bien cuando entiendan el sentido del ejercicio. Me despido y nos vemos próximamente en otro tutorial.